trabajo se enfoca en una serie de procesos personales. Tengo dos vías muy importantes, que una es la investigación sobre prácticas fotográficas y la otra es la investigación de grupos, sociedades o comunidades. Me gusta mucho explorar y conocer a personas a través de la fotografía. Yo creo que todos los artistas dependemos muchísimo de nuestra intuición. Es una cosa que he aprendido a través de los años, por ejemplo, cuando edito la intuición se vuelve lo más importante, cuando fotografío también, o sea, realmente, o sea, lo que me mueve a mí es la intuición de un elemento a otro, tanto cuando estoy fotografiando, como cuando estoy editando, como cuando estoy buscando un nuevo proyecto, ¿no? De un proyecto a otro me muevo, es absolutamente intuitivo y tiene que ver con procesos personales. La innovación en mi trabajo yo creo que viene desde haber crecido con el trabajo que hacían mis papás. Ellos trajeron la fotografía color a Tijuana, fueron los primeros que utilizaron color en la fotografía de estudio y de bodas. Y crearon un estudio bastante popular, bastante importante para el crecimiento de la ciudad. En mi trabajo, muy opuesto a eso, obviamente ya para cuando yo crecí, yo consideraba ese trabajo como algo tradicional y buscaba innovar haciendo otro tipo de trabajo, donde justo los momentos que ellos desechaban del álbum y no encontraban importantes eran los momentos desde donde se inicia mi observación del mundo. Y tenía que ver con una perspectiva sobre la ambigüedad y un espacio vivo que no coincidía, digamos, con la versión tradicional con la que yo entendía que representaban a sus clientes. Lo primero que se me viene a la mente es el movimiento de un país a otro, con absoluta ligereza, ¿no? O sea, realmente nosotros crecimos con un pasaporte americano en la frontera y ese movimiento y esa fluidez creo que influye en la forma en que yo entiendo los obstáculos. El momento entre el acierto y el error me ha interesado explorar. Es como un movimiento que para mí es un espacio lleno de vida y posibilidad. En cuanto a la innovación tecnológica, yo empecé a tomar fotos con análogo. Aprendí revelando rollos de blanco y negro en el cuarto oscuro. Y poco a poco, digamos que todos mis proyectos personales los he seguido haciendo con película. Pero desde hace 10 años más o menos, empecé una especie de proceso híbrido en el que mis negativos los escaneo y los imprimo en digital, ¿no? O sea, realmente trato de tomar de estas herramientas todo lo que pueda aportar una facilidad y una consistencia que a veces el análogo, por más hermoso que sea, no era posible. A mí me gusta utilizar la tecnología cuando es necesario y pensar de una forma innovadora, pero obviamente lo que guía cada serie, lo que guía cada exposición es dependiendo del proyecto. Lo que primero detona un interés tiene que ver con un proceso personal, o sea, es como realmente algo que estoy viviendo en ese momento que me interesa investigar. Empiezo a veces con una película, con lecturas, con conversaciones, ¿no? Realmente la primera parte de mi proceso creativo es una chispa que detona algo y a partir de ahí empiezo como un movimiento, ¿no? Que es como ir a buscar, ir a hacer las primeras fotos, ir a conocer un espacio y ver si sí sirve o no en imágenes, ¿no? A ver si se traduce esa curiosidad a buenas imágenes. Pues para la gente que toma mis clases, normalmente lo hago a través de enseñar los proyectos. O sea, cuando enseño las fotos y hablo de los proyectos, cada proyecto es distinto y requiere, digamos, de diferentes como procesos y negociaciones, ¿no? Entonces, me sirve mucho como en la interacción con alumnos o posibles personas interesadas en mi trabajo, la conversación a través de los proyectos que he realizado hasta ahorita. La exposición de Días Únicos que estuvo expuesta en el MOA, que era la exposición de mis papás, pudo estar ahí porque digamos que el trabajo estaba atravesando mi mirada. O sea, el trabajo, la única forma de exponer ahí es como, nomás exponen artistas contemporáneos, entonces no se podía hacer una exposición nada más de
el trabajo de mi papá, de mis papás. Tenía que ir atravesado por una mirada que lo traduce. En esa serie en particular, porque realmente es el trabajo que yo hago es un trabajo de edición donde atraviesa toda una serie de preocupaciones que llevo buscando y, digamos, estudiando por muchos años. También, hablando de mi serie El lápiz de la naturaleza, mi investigación, a pesar de que estoy, digamos, viendo fotógrafos y pensando en formas de ver masculinas en la historia de la fotografía, lo que yo hago es traducirlo y trabajar con actrices y juntas, digamos, pensando en lo performático de la pose, pensando en los cuerpos específicos que tienen estas actrices y todo lo que atraviesa su práctica. Juntas creamos, digamos, una nueva versión, una versión distinta a la que a las que conocíamos, ¿no? De esos autores en particular. Actualmente estoy trabajando en un proyecto, está prácticamente recién empezado, sobre mi historia familiar. Entonces, digamos que el proyecto gira alrededor del Mar de Cortés, que es un lugar donde mi abuelo materno se quedó huérfano. Entonces, estoy investigando la historia familiar y conociendo los espacios que él caminó y buscar nuevamente personas con quien trabajar en esos espacios y hacer una especie de documental muy subjetivo.